poco a poco el panorama político se va aclarando. Ya el presidente dijo que no reformaría la Constitución para repostularse. Pero de ese tiempo un poquito más convulso, de hace solo semanas, queda el recuerdo de un Congreso militarizado y con servicios de inteligencia, según se reportó, dentro del seno del Congreso. No, y con hombres de armas largas dentro del Congreso. Yo llegué a ver en el antedespacho de la presidencia de la Cámara de Diputados, por cierto, hombres con armas largas. Algo que en mis 9 años como legislador nunca lo había visto. ¿Y cómo crispaba eso el ambiente dentro de él? Para mí lo difícil es que nunca he entendido por qué. ¿Cuál es la razón que motivaron esa militarización? Porque si habían grupos extremistas, gente que iba a tomar el Congreso, ¿dónde están? ¿Por qué no se desarticularon? ¿Quiénes eran? Si había un temor de seguridad nacional, pues ¿dónde estaba? Entonces no tenía mucho sentido la militarización del Congreso, nunca la tuvo. Y para mí me ha resultado muy de contrasentido llegar a él, sobre todo al Congreso, que es un espacio que debe ser un espacio de plural, abierto, sin muchas limitaciones, de libre acceso, donde está, sobre todo en la Cámara, hay una representación multicolor. Que se encontrara en esa situación para mí era un poquito difícil. Era quizás un mensaje a opositores del presidente. Y si sí, ¿a quiénes? ¿A los opositores internos de su partido o el PRM se da por aludido? Es que nunca lo he entendido. Inclusive en el plano privado, porque en un congreso tú sabes que uno tiene relaciones con personas de todos los partidos. Preguntaba y no encontraba una respuesta única. Para mí era un sinsentido. No entiendo. Si era intimidación, pues no lo lograron. Si era un método disuasivo para distraer la atención de la ciudadanía, que quizás habían otros temas mucho más importantes para algunos grupos. En realidad no sé, no sé para qué lo hicieron y no tiene sentido. Ojalá no se vuelva a repetir nunca más ese ambiente ni ningún otro parecido, porque inclusive la propia eficiencia del Congreso cayó drásticamente. La Cámara de Diputados dejó de sesionar 5 o 6 semanas consecutivas, porque los diputados del PRM se negaban a sesionar bajo ese estado. Y, o sea, para el fin del país, en sentido general, desde el ámbito más amplio hasta el análisis más sencillo, es una actitud que nos golpeó y nos hizo daño. Además de armas largas, ¿le consta que haya circulado dinero, sobornos o prebendas en cualquier tipo de ánimo de aprobación, tanto de una ley como de una posible reforma constitucional en estos años? Sabe que a mí nunca me han ofertado dinero. Yo no sé bien cómo funciona el tema. Y no he tenido esas visitas a mi despacho, ni ninguna sugerencia, ni ahora ni antes. Sin embargo, sí es recurrente y conocido que en el Congreso Nacional, sobre todo cuando se discuten piezas como esta, siempre se intenta buscar la manera de convencer de cambios, de votos y de voluntades. Eso es algo muy común. Y se habla de dinero, se habla de favores, se habla de un sinnúmero de formas que se utilizan. Claro, todas en contra de la ley y de las mejores prácticas. Pero si te digo particularmente que yo no he tenido una experiencia de esa naturaleza. ¿Y ha atestiguado algo similar con otros congresistas o frente a otros congresistas? Mira, en mi experiencia en el Congreso sí ha habido momentos muy particulares. Te encuentras, por ejemplo, con contratos de Odebrecht, que es un buen ejemplo, de legisladores que no tienen nada que ver con obras que se estaban promocionando, entiéndase, sus provincias. Es más, diametralmente opuestas geográficamente a sus provincias, y eran defensores pro hombres de obras particulares. Esos son indicativos sencillos de que algo no anda bien. Yo, por ejemplo, en los contratos de Odebrecht siempre voté que no. Era una empresa que tenía demasiada suerte, casi 20 veces, 22 veces, voté que no, por los contratos de Brecht. Y son contratos de esa naturaleza, o proyectos que llegan con una velocidad a veces que se aprueban sin leer. Punta Catalina se aprobó sin leer en la Cámara de Diputados, que denotaban que algo andaba mal, que anda algo caminando, que no es la naturaleza sencilla, simple de las cosas. A veces en el Congreso Nacional tú conseguir un proyecto de ley que te lo aprueben y que se haga ley,
tú tardas tu vida entera legislativa y no lo logras. Entonces, a veces hay proyectos con algún interés detrás que se aprueban el mismo día. Recientemente se liberó al único imputado por el caso de los Tucanos. ¿Qué posición tiene usted o tiene el PRM acerca de esa puesta en libertad? Mira, el PRM como tal, como partido, aún no ha fijado posición, no lo ha conocido. En esta semana tenemos reuniones de los organismos del partido, quizás es un tema que se pueda discutir. Pero no es el caso de los Tucanos, es el caso de la justicia en sentido general. La impunidad de República Dominicana, porque inclusive en ese caso particular, parecería hasta propio, porque el propio imputado tenía 3 años preso de manera preventiva, si no me equivoco, y la propia ley prohíbe esas prisiones por más que creo que 18 meses, pero yo soy abogado de título, no de ejercicio. Pero sé que quizás merecería otro trato diferente. Lo cierto es que en República Dominicana la impunidad ha vivido en un cómodo equilibrio durante demasiado tiempo. Y en ese caso y en muchos otros hace falta que República Dominicana transite por un camino diferente. Y que haya justicia. Y que la justicia no se politice, para que tampoco los procesos puedan ser dañados, ni la política pueda ser dañada detrás de la justicia. Eso es un baile que debe de terminar. Y que nosotros una vez por todas como país debemos de darle un proceso de justicia independiente y que esas cosas sean temas del pasado. El expresidente Hipólito Mejía, hablando de reforma, tiene la posición o ha manifestado su posición acerca de que la Constitución debe de ser modificada para eliminar por lo menos el transitorio que deja inhabilitado al presidente Danilo Medina. Para eso ha presentado un sinnúmero de argumentos, entre ellos que el único expresidente con ese impedimento es el propio presidente Medina. ¿Cuál es la posición sobre ese tipo de modificación del PRM y puntualmente cuál es la posición de José Ignacio Paliza? Mira, justo en el día que estamos grabando este espacio, el partido se reunirá. Quizás uno de los temas a tratar puede ser ese, porque el partido como tal no ha variado su posición en relación a una posible reforma. Venimos de meses de muy enfocados en no permitir una reforma para la reelección, porque el fin específico de la propuesta de reforma era la reelección, no había otro. Y no habíamos, aunque algunos de esos puntos habían estado en el debate, nosotros como organización, para no quitarnos el foco de la discusión principal, pues nos mantuvimos muy firmes alrededor del tema. Y como partido no hemos variado esa posición, ni tampoco hemos conocido la propuesta del presidente Mejía, ni del Partido Reformista y de otros, ¿verdad?, que ya han hecho una propuesta más, vamos a decir, formal y más estructurada. En el caso mío muy particular, y ahora te lo digo no como presidente del partido ni como senador, sino como ciudadano, a mí me gustaría un momento en el que el texto constitucional pudiera tener más tranquilidad, más permanencia. La Constitución es el documento que nos define como ciudadanos, como dominicanos. Y entonces es un texto que se modifica cada día, en cada proceso, bajo el interés de grupos, no hace otra cosa que hacer que varíe lo que somos. Somos un pueblo que, por esa práctica, no tenemos una identidad quizás debidamente establecida, fija. No somos orgullosos de lo que somos, ni de la Constitución que tenemos. Ojalá llegara algún momento en el que el país pueda tener el suficiente nivel de fortaleza y de cultura política, constitucional, democrática, para que esas cosas no se produzcan. Ojalá quizás en algún momento hacer una constitución, una reforma para que no se vuelva a reformar nunca más. Y en el tema específico de las elecciones, nosotros tenemos que generar un sistema que haga que eso sea, que no sea recurrente y que los presidentes puedan accesar al poder, que eso es un acto de honorabilidad. Pero más honorable debe ser salir del poder.